Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, un gusto Buenas saludar. noches. Noche, bienvenido. Buenas noches. Esperando pues que se encuentren muy bien ya en sus espacios de trabajo, ya iniciando, señores, la semana número 3 de esta capacitación, ¿verdad? Donde vamos avanzando en cada uno de los temas y pues esperando, ¿verdad? Que sea para beneficio, para aprendizaje, enriquecimiento profesional que vamos adquiriendo cada día y pues sobre todo ponerlo en práctica, ¿verdad? En cada una de nuestras actividades o en nuestros trabajos, ¿verdad? Bien, les compartí hace un momento la temática, el archivo en el cual pues vamos a trabajar. Espero que ya lo tengan listo. Y vamos a compartir, ¿verdad? El objetivo de esta clase que está relacionado a los filtros, ¿verdad? Si ustedes van revisando los objetivos, nos toca trabajar el día de hoy con lo que es la temática relacionada a filtros. Espero que tengan listo el archivo y si no, pues hagámoslo, ¿verdad? Bien, vamos a revisar el objetivo. Autofiltros. Dice que vamos a aprender, ¿verdad? A utilizar los autofiltros para encontrar datos específicos de una base de datos. Esta herramienta es bastante bonita cuando nosotros estamos administrando grandes cantidades de información y deseamos, ¿verdad? Encontrar, visualizar específicamente cierta información requerida. Entonces, una de las herramientas que tiene Excel para mostrarnos información específica de una forma más inmediata es la herramienta de filtros, que permite establecer una amplia variedad de criterios. Dentro de lo que es la sección ordenar y filtrar, es donde nosotros pues podemos revisar o activar las reglas o establecer esos criterios para los cuales poder ordenar la información, filtrar la información y ver esos datos más específicos. Los filtros de selección hacen una comparación de todo un rango, dependiendo del criterio el cual nosotros queremos visualizar. Usted puede ordenar por color, usted puede borrar un filtro, usted puede filtrar por texto, puede filtrar por un número mayor a, por un texto que contiene, limitarlo a través de una fecha, etcétera, ¿sí? Dentro de lo que es la selección de filtros, hay una amplitud de criterios, por eso es que se le denominan filtros personalizados. Sí, perdón, filtros, sí. Filtros personalizados, los cuales están dentro de Excel y hay diversos criterios a poder elegir para filtrar los datos. Dentro de los filtros personalizados tenemos lo que son los filtros de texto y los filtros numéricos. Entre los filtros numéricos vamos a visualizar es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor que, entre los 10 mejores, los superiores del promedio, inferior al promedio, etc. Entre los filtros de texto es igual a el texto que contiene, el texto que no contiene o un filtro personalizado. Entonces, esto nosotros lo vamos a encontrar al momento que usted active la herramienta filtro en una base de datos. Bien, voy a dejar de compartir. Vamos a revisar el archivo de Excel. Espero que ya lo tengan listo.
Muy bien, tenemos el archivo. Bien, acá en el borde de la fila 1, mire, acá entre la fila 1 y 2 hay dos puntas de flecha. Hacemos un clic y bajamos. Bien, vamos a colocar acá un texto artístico de Word Art, insertar Word Art, seleccione de la galería el que sea de su agrado y escribe por favor filtros personalizados. Filtros personalizados, filtros o autofiltros. Si no nos cabe el texto, achiquitamos la letra y los ubicamos. O si no, ¿verdad? Amplíe el alto de la fila. Más o menos ahí. Estamos. Vaya. Filtros personalizados. Cuando nosotros vamos a trabajar con filtros, es importante que nuestra base de datos tenga encabezados, encabezados o rótulos de datos, similar, ¿verdad? Como se muestra en pantalla. Nombres, apellidos, géneros, fechas, ¿verdad? Que son cada uno de los rótulos de datos. Bien, acá donde dice ordenar, le voy a cambiar el nombre, filtro 1, ¿sí? Voy a copiar, voy a duplicar esta hoja de cálculo. Mire, filtro 1, clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia, ¿sí? Voy a generar otra hoja de cálculo. Voy a generar aproximadamente 3, 4 hojas de cálculo. Repito, aquí tengo filtro 2. Clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia. Estoy copiando la misma hoja de cálculo, el mismo contenido, generando otras copias de la misma hoja de cálculo. Crear una copia. Dice que ya existe. Le voy a indicar que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Si le da este error, solamente indíquele que sí. Vale. Una más. Clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia. Si le da error, indíquele que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Vale. Ahí lo vamos a tener 4 veces. Hágalo, por favor. Vaya, muy bien, vamos al filtro 1. Estamos en el filtro 1. Bien, me voy a ubicar sobre la base de datos. No hay necesidad de seleccionar toda la tabla. Simplemente con que nosotros nos ubiquemos dentro de la base de datos, pues podemos activar las herramientas de filtro en el menú Datos, ¿sí? En el menú Datos, Filtro. En la lámina aparecía en el menú Inicio. Y aquí lo tenemos, mire, menú inicio, cinta de opciones del menú inicio, ordenar y filtrar, ordenar y filtrar, y aquí vamos a encontrar filtro.
También es válido. Entonces aquí lo voy a activar. Filtro. Ahora, todos los encabezados muestran estas puntitas de flecha. Mire, estas flechitas que ya indican filtro. Por ejemplo, voy a filtrar mostrando todas las personas que laboran en la sucursal Girasoles. Miren, voy a hacer un clic y aquí nosotros tenemos pues toda la información, las categorías de las sucursales. Voy a deseleccionar todo solo para elegir Girasoles. Aceptar. Voy a aplicar acá filtro por sucursal Girasoles. Ahora, esto no significa que se borre la información, que el resto de la información de la base de datos esté borrada, no, sino que está ocultada temporalmente. Si usted observa el encabezado o la etiqueta, el rótulo de datos de la columna F tiene una flechita chiquitita y se ha activado el símbolo de filtro. Indica que esta columna está filtrada. Mire, ¿y solamente puedo aplicar el filtro una vez? No. Si aquí, por ejemplo, nosotros quisiéramos saber o visualizar solamente las personas del género femenino de la sucursal Girasoles, puedo abocarme directamente al género y visualizar solamente los que son del género femenino que están ubicados específicamente en la sucursal Girasoles. He aplicado dos tipos de filtro de texto. Filtro de texto para esta base de datos. Después de que nosotros teníamos varios registros, más de tres, ahora estoy visualizando específicamente tres registros dentro de esta base de datos. ¿Dudas? ¿Preguntas, señores? Podría repetir porque me quedé. ¿En qué se quedó, Jacqueline? A meterme en datos y luego me metí en filtros. Y me Exacto. aparece, ese no puede aplicar el rango de seleccionado. No íbamos a seleccionar ninguno, simplemente se iba a ubicar sobre la base de datos y acá en filtros, si ya lo activó, en sucursal va a deseleccionar todos solo para activar girasoles. Ahí se lo muestro, solamente para activar girasoles. He realizado dos acciones, una para las sucursales, visualizando nada más girasoles, y luego el segundo filtro aplicado al género, específicamente para visualizar los femeninos. Deseleccioné y ahora solamente activé femenino. Coménteme, Jacqueline, si le funcionó. ¿Le funcionó, Jacqueline? No, 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 no. Compártame su pantalla, por favor. Ya tiene pase. No, váyase otra vez a datos. Desactive filtros. No va a seleccionar nada, simplemente ubíquese en cualquier área. Pero dentro de la base de datos. Vale. Datos, filtro.
No, ¿por qué activa la ayuda? No, no, no. Datos, filtro. Vaya, me voy a datos, filtros, ahora. Solamente haga clic donde dice filtro, específicamente donde dice el botoncito que dice filtro. No tiene por qué irse a la ayuda. Pero me sale ayuda cuando lo presiono. No sé, tal vez esa es la forma en la que usted presiona el clic del mouse, porque tiene que ser el clic izquierdo directa. Mire, usted se baja. No sé por qué se baja, tiene que estar directamente en la opción filtro. Ahí. Vaya. Así no se lo va a dar porque da diferente la opción. Yo me fui a inicio y de inicio escogí un solo filtro para poder hacerlo porque no me lo daba así como a ella. Qué raro, que sí se los tendría que activar haciendo clic directamente. Haga lo siguiente, seleccione toda la base de datos o ubíquese, por ejemplo, en nombres, en el encabezado nombres. Haga clic en el encabezado nombres, vaya hacia datos, filtro. Va. Okay. Vaya, ahora haga clic en sucursal. Haga clic en sucursal. Desactive todos. Deseleccionar. Haga clic en el chequecito de donde dice seleccionar para que deseleccione. Active girasoles. Aceptar. Okay, gracias. Va a género. Género. Deseleccione. Y solamente muestro los femeninos. Aceptar. Okay, gracias. Bueno. Bien, vamos a la siguiente hoja. Ah, tenemos acá el filtro por sucursal y por género. Tenemos dos tipos de filtros. Vamos al filtro número 2. Filtro guión bajo 02. Okay. Vamos al filtro 2. Activamos nuevamente, ¿verdad? Yo pues me puedo ubicar en cualquier área de la base de datos y acá en datos también, mire. Ahí se activan de una sola vez, o si no, pues colocándonos en los encabezados o rótulos de datos. Voy a filtrar por zona, filtro de texto, ¿verdad? Aquí estamos ya, pero voy a deseleccionar y voy a activar nada más la zona occidental. A aceptar. Aquí estoy visualizando, ¿verdad? Los de la zona occidental. De una sola vez voy a aplicar acá otra acción. Visualizando los de la zona occidental ordenados, ¿sí? Ordenar de mayor a menor. Mire, ordenar de mayor a menor. Aquí en el caso de los sueldos, he filtrado por zona, pero estoy ordenando por sueldo de mayor a menor, ¿sí? Repito, filtro por zona occidental. Filtrando, perdón, ordenando por sueldo de mayor a menor. Filtro por zona occidental, coma, ordenado por sueldo de mayor a menor. Chéquelo. Muy bien, vamos al siguiente, al filtro 3.
filtro guión bajo 03. Filtro guión bajo 03. Vamos a filtrar por sueldos, filtro de número mayor que, sí, mayor que 500. Mayor que 500. Aceptar. Bien, en este caso, pues estamos visualizando. Nada más, ¿verdad? Las personas que tienen un sueldo mayor a 500 y lo vamos a ordenar de mayor a menor. Filtro, donde se visualizan, ¿verdad? Las cantidades o los sueldos mayores a 500 de mayor a menor. Pero voy a aplicar otro filtro. Específicamente del departamento de Aguachapán, San Salvador y San Miguel. Cabal las tres zonas: Occidente, Oriente y Central. Aceptar. Hemos realizado acá, mire, un filtro y un ordenamiento de mayor a menor, específicamente para los departamentos, uno por cada zona: central, occidental y oriental. Bien, preguntas, señores. Y a este abajo, ¿cómo le pondríamos? Ah, muy bien. A este le vamos a poner el filtro. Ahorita acá lo compartimos. Filtro por sueldo mayor a 500, ordenado de mayor a menor, departamento, eso lo voy a poner aquí aparte, departamentos, por zona, departamentos por zona. Bien, ¿lo tiene? Vamos a filtrar ahora por fecha. Me voy al filtro número 4. Voy a filtrar en datos, filtro, filtro de fecha. Filtro de fecha y le voy a indicar aquí tenemos, ¿verdad? Entre mañana, hoy, próxima semana. Voy a elegir entre, es posterior o igual a 01 de enero de 1900,
900 hasta el 31 de diciembre. 31 de diciembre del 2000. Vamos a ver. O también, ¿verdad? Acá yo puedo establecer la fecha. Mire. Aquí también. Bien, vamos a hacer aceptar. Creo que no me filtró porque me dejó 1979. Voy a volver a revisar. Voy a borrarla. Filtro de fecha. Entre, dice, es igual, es posterior. Le voy a poner es igual a o es posterior a. Voy a definir la fecha. Uno, 1900 hasta el 31 del 12 del 2000. Vamos a ver si me lo acepta ahora. Aceptar. Pero veo que siempre me deja 1979, ¿se fijaron? ¿O les hizo a ustedes algún cambio en el caso del filtro de fecha? Igual a usted lo me tira a mí. Igual, y el de abajo también, 31 del 12 del 2000. Sí. Sí, porque no me tendría que dejar. Tendría que filtrar la fecha del 14 de febrero de 1975 porque está antes y le estoy indicando es posterior a. Sí, igual a mí lo mismo que a usted me queda. Es igual lo anterior, es igual. Vamos a ver este. Ahí y sí, mire, porque le cambié. Entre, le puse es igual a. No es igual a, es anterior, es posterior o igual a. Le voy a dejar esta. Es posterior o igual a el 1 de enero de 1900 y anterior o igual al 31 de diciembre del 2000. Vamos a ver ahora. Sí, pero me está dejando el 5 de octubre del 79, sí. Si ustedes se fijan, me está dejando esa fecha. Y también el 2 de enero del 79. Y le estoy indicando a partir. A partir del 1 de enero de 1900. Ah, pues sí está bien. 1900 sí está bien. No, 1990. Ahí sí. Va, ahí está, pero me está dejando solamente. Al 2000. Bueno, le vamos a colocar 1900. Vamos a 1980. Va, ahí está, ahí cambió, miren. Le modifica.
entre es posterior o igual a 1980 al 31 de diciembre del 2000. Véanlo, por favor. ¿Lo tienen? Sí, pues ya me quedó igual. Sí, ¿verdad? Va. Sí, ya lo tengo. Ok. Bien, voy a compartirles al chat una guía relacionada a filtros, ¿verdad? Con la idea de que puedan practicar otros ejemplos. Va, revisen, por favor, la primera hoja dice menú. Ustedes se van a ir al primer ejercicio. Ya les voy a mandar el archivo a PDF que es... Perdón, revisen, por favor, el que les compartí. Ábranlo. Ya les voy a mandar el PDF donde están las indicaciones. Ahorita se los comparto. El archivo que envió en WhatsApp lo envió. Sí, Miguel, a WhatsApp. O se los mando por el chat de Zoom. ¿Cómo les No, mando? está bien. Ah, Es ahí mejor está. en WhatsApp. Me falta el PDF donde están las indicaciones. Ahorita se los comparto. Ya envió el archivo. Aquí en WhatsApp no me ha caído nada de respecto al archivo, no sé si es Igual, igual a algo. mí no, igual a mí no me ha caído el archivo.
Bah, ahí las disculpas, que ya a esta hora los ojos, los grupos se cruzan. Lo había mandado a otro. Bien, ahí está el archivo a PDF, ¿verdad? Son dos. La guía en la cual indica el proceso a seguir en cada uno de los ítems acorde a las hojas de cálculo. Lo voy a explicar en este momento. El archivo a PDF, ¿verdad? Indica lo siguiente. La hoja que dice, ahí está cargando, va, dice selecciona el archivo filtros, ¿verdad? O autofiltros. El ítem número uno corresponde a la hoja de cálculo número uno. La primera dice menú, en esa no van a trabajar nada, sino que van a abrir el ejercicio uno, ¿verdad? La hoja que dice número uno. ¿Qué se me hizo el mío? Aquí está. Bien, nos vamos a ubicar entonces donde dice ejercicio uno, que corresponde al ítem uno del archivo a PDF. Dice filtrar solo los productos donde la categoría sea ferretería. Estamos con el primer ítem. Filtrar solo los productos donde la categoría sea ferretería, que es el primero. Entonces nos vamos a ir al archivo de Excel. Acá yo lo tengo, se los voy a compartir. Ejercicio 1. Entonces vamos a activar el filtro a categoría, donde sea ferretería. Me ubico acá en el encabezado, inicio, como dijo el compañero que le había funcionado mejor en el menú inicio, ordenar filtros. Y acá usted va a seleccionar ferretería. ¿Qué indica? Voy a deseleccionar todo y solamente voy a activar ferretería. A aceptar. Ahí sería el primer ítem, el primer ejercicio del archivo a PDF. ¿Sí? Bien, me ayuda por favor, Stephanie. ¿Cuál es el ítem número 2? ¿Qué me indica el ítem número 2 que corresponde a la hoja 2? Léalo, por favor. La señorita Stephanie Solórzano. No está. Bueno, Guadalupe, ¿qué indica el ítem número 2 del archivo a PDF? Tampoco. Bueno, Jacqueline, ¿será que tal vez me apoya, por favor, en el ítem número 2? Porque tengo activada el archivo de Excel. ¿Qué indica? Okay, dice filtrar solo los productos donde la unidad es el metro y su categoría es cordeles y piolas. Ok, vamos despacio. El primer filtro que dice, vamos despacio en el número 2, que ya me empieza a cambiar. Vamos despacio. ¿Cómo dice? Filtrar. Filtrar solo los productos donde la unidad es el metro. Comencemos ahí con metro. Me voy a unidad, ¿verdad? Me ubico en los encabezados, datos, filtro, ¿sí? Y voy a filtrar donde la unidad sea. Jacqueline. Y es el metro y su categoría es el Filtro primero metro, ahí está. Y luego categoría, voy a aplicar el segundo filtro. ¿Y la categoría, Jacqueline? la categoría es el cordel y las piolas. Cordeles y piolas, desactivo artículos electrónicos y solamente dejo cordeles y piolas. ¿Me doy a entender con el ejercicio? Ok, vamos con el número 3. Vale. Me imagino que están trabajando el número 1 y el número 2. Ese es un aplicativo.
porque contiene una diversa variedad de filtros. Número uno, que era donde la categoría era ferretería. Número dos, aplicamos dos filtros, uno para unidad y uno para categoría, indicando cordeles y piolas, y en unidad el metro. Vamos al número tres. Una consulta, señor. Fíjate que yo abro el archivo, pero me vuelve a tirar el mismo archivo con el que iniciamos. No sé si solo a mí me pasó esto o los demás pudieron abrir este que se tiene. ¿Qué dicen los demás? No, a mí se me va apareciendo lo que vamos seleccionando. Activó Sí. autofiltros, aplicación, ¿verdad? Yo Hola, sí hola. no tuve problemas, lo llevo cabal. Sí, es que aquí está, mire, voy a, allí en el chat se lo puse, autofiltros, aplicación, revise el compañero. Porque arriba está el de filtros, arriba está el de filtros, guión Sí, bajo, dice más autofiltros, guión bajo, aplicación, punto XLSX. abajo. Comparta Marvin su pantalla, no sé si puede compartir. Permítame. Tal vez quizás si cierra el archivo anterior, guárdelo y lo cierre y luego abre el otro filtro Okay. aplicación, podría ser. Bueno, sería ese, ¿verdad? No, no veo. Autofiltros. Aplicación. Sí, pero no, 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 no veo. Parece ejercicio 1, 2, 3, así. Ese, mi Marvin. Ah, bueno, perfecto, hoy sí. Vaya, muy bien. Veamos el siguiente. Voy a seguir compartiendo para irles brindando apoyo. Vamos al ejercicio número 3. Veamos si me puede leer Joel el ítem número 3 en el archivo PDF. Dice filtrar los cinco superiores, los más altos. Precios unitarios, para tal efecto utilizar el filtro 10 mejores. Filtro 10 mejores. ¿A quién se lo vamos a aplicar, Joel? Se lo vamos a aplicar a los precios unitarios. Precio unitario, muy bien, aquí está la columna de precio, datos, filtro, los 10 mejores, filtro de número, mire, filtro de número y aquí está, los 10 mejores. Luego dice, vuélvalo a repetir, por favor, acá en los 10 mejores, ¿cuáles voy a poner? 10 mejores, los 5 más altos. Los cinco más altos, ¿verdad? Aquí tengo superiores e inferiores. Superiores, los cinco más altos. Estoy en el número 3, en el ítem número 3. Aceptar. Bien, vayan avanzando, por favor. Puede volver a repetir ese paso, no lo pude ver. ¿Cuál, Miguel? En el número 3, lea por favor el ítem número 3. Yo estoy en la hoja de cálculo 3, creo que corresponde al ítem 3. Léalo por favor. El número 3 dice filtrar los 5 superiores, los 5 más altos, precio unitario. Unitario, muy bien, así lo mencionaron. Mire, aquí estoy en el precio, filtro de número, los 10 mejores. Así dice, ¿verdad? Cheque. Sí.
10 mejores y luego le dice los 5 más altos. Entre los 10 mejores tengo dos categorías, superiores e inferiores. Superiores, los 5 elementos más altos. Chéquelo, por favor. Sí, ahorita sí lo llevo. Bien. Para ir Solo lo voy a haciendo. aceptar. Exacto. Solamente va a ser aceptar. Y así Exacto. cada ítem va acorde a cada uno. Bien, váyanlo trabajando, por favor. Voy a darles el espacio. Bueno, de aquí hasta que terminemos, váyanlo haciendo. Cualquier duda me indica. Quiero que ustedes lo vayan desarrollando. Solamente me confirma con pulgar arriba cuando le pregunte. Meiling, ¿usted está trabajando el ejercicio? Meiling. Ya que Guadalupe, estamos trabajando el ejercicio. Qué poquito sabemos ahora. Gracias, Guadalupe, por responder. Porque algunos que les estuve preguntando no respondieron y mejor se salieron. Bueno, estamos los que estamos. Ok. Muy bien, gracias por responder, por los que están escribiendo en el chat. Gracias.
Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a cada uno de los puntos relacionados al ejercicio, tanto para el archivo PDF como para el de Excel? ¿Comentarios, Miguel? Lo estoy realizando, pero tengo un poquito de problemas en el 7. En el 7, vamos a ver qué dice el número 7. El número 7 Aquí estoy ya dice en el PDF. filtrar solo los productos donde la unidad sea el metro. Ese ya lo tengo. Y su Vea. precio. Vamos primero, vamos despacio. Filtrar los productos. Perdón, repita. Filtrar solo los productos donde la unidad sea el metro. Comenzamos primero con eso. Datos, el filtro, unidad, metro. Next. Sí. Luego dice, y su precio unitario esté entre 25.000 y 30.000. Ahí tengo dudas. Yo me estoy yendo, ahí tengo dudas porque yo me estoy yendo donde dice entre. ¿Entre cuánto? Y ahí donde dice es mayor o igual a, le estoy poniendo 25.000. 5.000, 1, 2, 3. Sin coma, sin punto, sin decimal. Cinco, si, no lleva nada de puntos ese ni coma. ¿Y el siguiente? ¿La siguiente cantidad? Es menor 30.000. 30, 1, 2, 3. Vale, revise. Va a No, iniciar. no, no me lo tira, no, no, no me lo agarra, no sé por qué. Lo estoy haciendo así como le digo, pero no, no, me estoy yendo de entre en filtros. Es Entre mayor, ajá, entre. para 25.000, Sí, 25 25.000. y menor o igual a 30.000. Ve, se me pierde todos los datos. Me queda. Compártame. Ahorita. Acá está, mira. Vamos, si gusta, borre los filtros. Ubíquese en cualquiera. No, no, no. Ubíquese en cualquiera. Ajá, filtro, borrar filtro. Inicio, desactive los filtros. Va. Ya los desactivé ahí en los filtros. No, pero no veo nada. No se ven los productos. No, ubíquese en las categorías, ubíquese en los encabezados. Ahí está. Vaya, y vamos con la unidad. No, unidad. Primero la unidad. Metro. Acá. Sí. Aceptar. Vale. Ahora el precio unitario entre. Veinticinco mil y el siguiente 30.000. Acepto. Aceptarlo. ¿Ve? Todo me lo saca. Qué raro, pero no había aplicado filtro antes, ¿verdad? Sí, ya la había filtrado. Pasa que estamos en el ejercicio 7 y usted está en el 6, quizás ya había aplicado otro filtro. Ay, cierto. Sí, tienes razón, acá. Sí, yo me fui ahí. Estamos en el 7. Va. Voy a hacer lo mismo acá. Lo que había hecho anteriormente.
El C dice, ajá, filtrar los productos de ferretería que contengan en la palabra diámetro. Que contén. Filtrar solo los de la categoría ferretería, pero que el producto sea diámetro. Va, solo voy a terminar este para ver si así era. Pero ahí está en el 6. Ay, no sé por qué me tira ahí. Va, si estoy en el 6, en categoría tendría que estar en. Quiero ver. Pero ya hay filtro, borre los filtros. Váyase a unidad. No, 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 no. Váyase a unidad. Unidad. Haga clic en el filtro unidad porque ya tiene un filtro. Ajá. Borrar. Borrar filtro. Arriba y borrar unidad. Borrar, no, borrar. Dele otra vez. No me Ajá. aparece. Ya está. Vale. Entonces, en el 6, filtre por categoría. Por categoría ferretería, no. Ferretería. Luego, el nombre del producto sea diámetro. Aceptar. Nombre del producto contenga diámetro. Contenga la palabra diámetro. Filtro que contiene, filtro de texto, no, filtro de texto. Texto que contiene, filtro de texto que contiene diámetro. Va, ese es el 6. Va, ahora vaya a ser el 7. Vaya a ser el 7, que sería otra. No apareció nada este. Por eso hay que borrar lo que teníamos. Ajá. Datos, filtro. O inicio, filtro, hay que borrarlo. Actívelo. Vuelva a borrarlos. Solo eso me tiraron. No sé, vuélvase a ubicar sobre los encabezados porque necesito visualizar un poco más. Ahí está, ve. No, pero haga clic en. Pero es que no sé en qué parte. Ya está. Suba. Váyase a categoría y borre los filtros. Ahí. Borrar Pero filtro. mire. Aquí ya me tiran en el ejercicio número 6 y estaba en el 7, ¿eh? 7. Ajá. Vaya, regre... Suba. El ejercicio 7 no me tira sin datos, no sé por qué. Suba un poco más, ya está ahí en el límite. Quiero Suba o ver. baje, no sé, ahí están los Ah. que estaban ocultos, ya suba. Va, ubíquese ahora en los títulos. Va a datos, filtro. Va, ahora ¿en qué consiste el 7? Metro, metro. Simetros. Va a aceptar. Va a ver el precio unitario. Tres mil le ha puesto, es 30.000. Le puso 3.000 en el precio unitario. ¿Dónde está? Ah, pues es que lo tenía oculto, por eso no lo veía entonces. Ajá, exacto. Va. Lo siento. No, no se preocupe. Bien, vamos a revisar esto el día de mañana, ¿verdad? Por ahorita no, solamente me van a enviar del archivo anterior la hoja 1 y la hoja 2, ¿verdad? Para hacer una pequeña revisión de cómo, de los filtros personalizados, que fue el primer archivo que les compartí.
De esto, pues lo vamos a revisar el día de mañana. Así es que nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Me pasé un par de minutos. Pero bueno, si no hay consultas, solamente pues el compañero, solo Miguel nos ha consultado y pues al otro, a otros pues no se han escuchado. Espero, ¿verdad?, que el día de mañana pues puedan compartir alguna duda que tengan. Agradezco, ¿verdad?, su atención y pues los que también tuvieron la oportunidad de compartir su pantalla para solventar sus inquietudes y que la clase pues haya sido gratificante para ustedes. Nos quedamos hasta acá, señores. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches.